Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo programa donde decíamos ayer, donde hoy trataremos a uno de los personajes que yo creo que más famosos de la historia de España, eh, como es Bartolomé de las Casas. Es que es muy difícil calificarlo, porque ahora como veremos con la invitada de hoy, que lo conoce prácticamente, vamos, eh, bueno, lo conoce muy muy bien, a, con lujo de detalle... Eh, Tal vez lo que conocemos de él no es tanto el personaje histórico, sino tal vez el mito que se ha creado, a la idea que tienen ciertas corrientes ideológicas de eh, Bartolomé de las Casas. Y, y bueno, vamos a tratar hoy de sacar la paja y ir directamente al trigo para conocer mejor a este personaje y qué es realmente lo que dijo. Y para ello, ¿con quién contamos? Pues con eh, el honor de tener aquí a Inés Montado. ¿Qué tal, eh, Montano. Perdón. ¿Qué tal Inés? Inés. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Encantada, muchas gracias por la invitación y sobre todo con, con el tema tan, tan sugerente, ¿no? Totalmente. Y bueno, para la que no conozcáis a Inés, eh, bueno, Inés es historiadora, doctora en filosofía y autora de Diccionario de los Cronistas de Indias, además columnista en el Imparcial y además es una de las personas que lleva el canal de YouTube Res Hispánica, que os recomiendo suscribir ahí porque tiene muchísimo contenido. Y además de todo eso, eh, Inés, junto con Res Hispánica, estáis organizando un evento ahora, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Muchísimas gracias por, eh, por anunciarlo, porque sí, organizamos un evento en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial, el Centro María Cristina, donde pues, va a ser un encuentro entre los colaboradores, entre los suscriptores. Eh, las personas pueden eh, abiertamente ¿no? suscribirse a, a este evento. Eh, para más información pueden acudir a Canal Res Hispánica. Eh, ahí hay un apartado de comunicación y ahí todo tiene los teléfonos y toda la información necesaria para, para la suscripción y participación. Perfecto, Inés. Ahí queda. Eh, por favor, lo que podéis ir acercaros que va a estar muy interesante. Vamos a tratar temas de hispanidad, historia, bueno, un poco de todo en relación a la hispanidad. Pero bueno, Inés, eh, si quieres, vamos ya entrando en materia. Y yo creo que, como pasa en muchas ocasiones, yo creo que es mejor a veces empezar por el tejado. Y en este caso, creo que con Bartolomé las Casas es mejor empezar eh, prácticamente por el final. Porque, como comentaba al principio, y te he escuchado en alguna de tus eh, conferencias en otros canales, ¿qué es? ¿realmente conocemos a Bartolomé las Casas histórico o tenemos ya un mito? ¿Qué es lo que conocemos realmente de él? Eso es una pregunta magnífica. Eh, la verdad, los datos sobre la vida de Bartolomé de las Casas son conocidos, ¿no? Es decir, algo, eh, no hay mayor secreto, ¿no? Si alguien quiere saber más o menos algo de su vida, pues se puede informar, se puede encontrar eh, la descripción, ¿no? que él también fue un encomendero, eh, pues participó en varias campañas militares contra los indios rebeldes, sobre todo en Cuba. Y uh, pues vamos a ver, era uno de los miles de, de españoles, de personajes que han ido a América. Bien, no hay ninguna diferencia ni siquiera hay diferencia cuando él, por ejemplo, llega a cierta edad y pues entra en una orden religiosa porque había muchísimos eh, conquistadores, no por ejemplo los que iban con cortés. O, pues uno de los ejemplos es francisco de aguilar, fray francisco de aguilar, que antes se llamaba, ¿no? antes de, de entrar en la orden de santo domingo se llamaba álvaro de aguilar. Eh, entonces, este señor, por ejemplo, también lo deja todo. Eh, es un conquistador que participa en la, en la campaña de, de Hernán Cortés. Y luego me enriquece muchísimo porque pone una venta entre Veracruz, y Puebla y la Ciudad de México. Evidentemente, todos pasaban por ahí y, y enriquece. Pero hacía, pues no sé, cincuenta y tantos años lo deja todo, toda fortuna y entra y fue un religioso. Escribió una breve historia de la, de la conquista de, de México, de Tenochtitlan. Entonces, si comparamos a Bartomé de las Casas con sus um, contemporáneos, pues lo que vemos es, es uno más. Ni siquiera, ¿no? su, su devoción, su no, eh, entrada en la, eh, en la orden uh, de Santo Domingo, no tiene nada en particular muchos muchos tenían mala conciencia o muchos querían dejarnos es decir era más o menos la época eh, cuando cuando las vidas pues así cambiaban muchas veces y, y entraban a la religión hasta aquí no hay nada no hay, no hay nada en particular ahora eh, la obra si alguien tiene el coraje la paciencia y también eh, tiempo para adentrarse en la obra de, de las casas, y no estoy hablando solamente de la, de la brevísima relación de la destrucción de las indias, sino en, por ejemplo, su apologética historia, es que tiene obras completas enormes enormes no entonces si alguien tiene 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 todos estos ¿no? sobre todo tiempo y paciencia eh, de, de leer uh, pues por ejemplo unos cuantos capítulos de apologética e historia de las indias eh, pues lo que va a descubrir es eh, que, que son ilegibles, il son, son muy complicados porque no tiene estructura, eh, las ideas se entremezclan, eh, o sea, es muy complicado. Es, 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 si hablamos del pensamiento de las casas, vamos a ser sinceros y es que no, no hay tal. Lo que podemos hacer ahora es síntesis de algunas ideas suyas de una síntesis no de, 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 su de su visión mejor dicho no pensamiento sino de su visión de américa todavía pero eh, no era un pensador como, por ejemplo, el padre Vitoria, como Juan Gines de Sepúlveda, como los juristas de aquella época, no varios juristas, um, o ni siquiera como los religiosos, pero, por ejemplo, el obispo marroquín que estuvo por, por América Central, eh, en, sobre todo en Guatemala, o, por ejemplo, Fray Batur, Motolinía. Entonces, aquí sí que hay diferencia, o sea, tenemos un autor... Prolijo, eh, uh -huh. pero cuya obra se reduce a bastante pocas ideas. Y una de estas ideas, eh, gracias a lo cual también es tan conocido, mundialmente conocido, es precisamente eh, la, los vituperios contra los propios españoles. Porque fue uno de los personajes que decía: no, 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 de las Indias tienen que irse. Todos los españoles para que los indígenas se queden tranquilos, se puedan ¿no? e ir eh, viviendo su vida como, le, como más les guste. Entonces eh, este eh, odio continuo vituperio eh, es precisamente lo que sirvió mm, de no lo que le dio eh, esta mm, fama y esta fama dura. Uh -huh. 16 hasta hoy, pero ojo, en el siglo XVI ni en el siglo XVII, Bartolomé de las Casas no fue conocido en España porque nadie lo leía. En los propios, mmm, explicó un poquito más ella <laughs> y seguimos con otro, sí, sí, porque sí. Por la propia controversia, ¿no? uno, de los, uno de los acontecimientos importantes y conocidos, por ejemplo, por esta controversia, controversia perdón, eh, Juan Ginés de Sepúlveda es vituperado como un imperialista eh, y promotor de, de la servidumbre, que no es verdad. Entonces, en esta controversia, ¿hasta qué punto el, los textos y el pensamiento de las casas es incomprensible casi o es prolijo eh, es que fray Domingo de Soto tuvo que hacer un resumen porque qué hacían en la controversia pues es una reunión donde cada parte lee no lo que presenta sus argumentos entonces Sepúlveda lo ha hecho pues eh, un día al otro día tocaba las casas pero claro tocaba pero en día pasó todo el mundo escuchando no acabó otro día y luego dicen ya Miren, eso hay que resumirlo porque si no, no vamos a acabar nunca. Entonces, esto es, eh, y gracias a esto tenemos el resumen ¿no? de Domingo de Soto de los argumentos de las casas, que es el mejor texto para conocer a, también el pensamiento, las ideas de las casas a través de esta, de esta síntesis. Uh -huh. Bueno, yo creo que ya empezamos bastante bien, porque has hablado de que, bueno, participa en la guerra contra los nativos, es encomendero, un poco de lo que él después acusa al resto de españoles, eh, lo, lo cual me lleva a... Claro, porque tú comentas que él se arrepiente y es como que va hacia el otro lado, lo cual deja ahí una personalidad eh, un poco... Creo que Pidal lo comenta, que es casi paranoico, ¿no? Un sí, es este... extrema, me refiero. Exactamente, exactamente, porque esto sí que es complicado de explicar eh, cómo una persona. Porque si leemos, eh, si leemos sus libros, la propia Brevísima, es que es, es, es un terror constante, es como ver la película de terror de Hollywood ahora, no actuales, es matanza y matanza y matanza, y, y, y no hay ni, ni, ni un minuto, ni un segundo de, de descanso, ¿no? es decir, los propios. Eh, los propios, sus propios textos muestran uh, que fue una, una personalidad apasionada, ¿no? Y entonces, y, y claro, y lo de, la obra de Menéndez Pidal es una de las mejores obras, pero um, hay que tener en cuenta que es la mejor obra sobre Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque ahí vemos como un historiador está argumentando con los documentos históricos. ¿Mm? Uh -huh. Ahí, no sé, te surge una duda y tal, puedes ir a la fuente que estás citando, miren Despidar. Bien, uh -huh. y ahí está describiendo su vida, está hablando también de su obra, compara sus ideas con las ideas de sus contemporáneos, con los grandes teólogos o con los juristas, no de sus contemporáneos. Bien, pero ¿qué sucede con esta obra? La mejor obra sobre Bartolomé de las Casas ¿Cuántas veces se ha editado? no tengo idea. Dos. Dos veces. 1954-56, no me acuerdo muy bien. Un momento voy a averiguarlo. Era creo que 54-56, es la primera edición. Y esta primera edición es la que. No, ah, 63, perdona, esta fue. Entonces, la edición de 1963. Luego, de alguna manera, esta obra no forma parte de las obras completas de Benéndez Pidal, que también es bastante notable. Sí, sí, sí. Cuando, cuando me informen de esto, que no puede ser, pero puede ser. Y tercero, eh, mil, no, perdón, 2012 o por ahí, esta obra será editada como facsímil por Academia de la Historia, pero como un libro de dos de, de montón. O sea, de estas ediciones uh -huh. facsímiles que se hacen, pero luego mmm, se venden solamente en, en, en la academia, o es decir, mmm, para un círculo bastante restringido. O sea, el público general no tiene, no tiene mucho acceso a esta obra. Entonces, uh -huh. mmm, dices, eh, a ver, una obra históricamente perfecta, porque está argumentado, está bien, pero que no tiene, uh, es decir, no está presente entre el público general, entonces algo, algo raro hay aquí, ¿no? Algo raro hay. ¿Y qué, qué es esto raro? Sí, la pues, verdad que sí. Es el, mito, es el mito de las casas, porque ahora cualquier ciudad que va, no sé, por ejemplo, Valladolid, donde tuvo lugar la, ¿no? la, la discusión con, con Sepúlveda, tenemos una placa aquí ha tenido lugar la gran discusión, la disputa ¿no? de 1550 con, del gran defensor de los indígenas y el uh, genés, un tal genés, uh, Juan Genés de Sepúlveda, entonces, que, de, que defendía la servidumbre de los indígenas o lo que sea. Entonces, el gran las casas, el único las casas defensor de los indígenas está en contra de todo el mundo. Eh, Defendiendo a, a los indígenas o los demás, denigrándolos, queriendo que sean esclavos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos actualmente y, desgraciadamente, está muy bien calada esta visión también en las academias, porque, en, evidentemente, en el ámbito cultural sí, porque tenemos monumentos de las casas, tenemos placas dedicadas a las casas, con de Sepúlveda no existe. Eh, los otros pensadores, no, la Escuela de Salamanca, también se han quedado un poco para no la gente que, que indaga, que le gusta la historia, etcétera. Pero claro, para el público general, pues es Bartolomé las Casas, es el único protector y defensor de los indígenas. Entonces, uh -huh. pues una de las razones creo que justo precisamente porque la obra no prosperó, para así decir, no de, quiero decir no, la obra es magnífica, pero no es tan conocida como debería ser. Claro. Uh -huh. pero... Aquí, otra de las cosas que he mencionado es que él, al final, una de sus ideas más famosas es que los españoles se tienen que ir de las Indias y dejar que los indios, eh, pues bueno, tengan ahí, los nativos tengan su propia vida. Pero claro, él en un momento sí que lleva un proyecto que es el, el proyecto de Cumaná, creo que es Cumaná, sí, sí, en el sí. que él quiere hacer asentamientos pacíficos. Eh, si nos sí. puedes contar un poco de qué se trata este proyecto de Cumaná. Sí, el proyecto de Cumana es uno de los, sus proyectos estrella, por así decir, porque él toda, la vida, toda su vida de religioso a lo que se dedicó a lo que ahora se llama más o menos crowdfunding en aquella época crowdfunding que quiera, eh, porque lo que le gustaba es, es estar eh, en la corte, presentar cosas, presentar proyectos, a ver si sale algo, eh, pedir uh, privilegios, pues, precisamente pedir proyectos que se aprueben, etc. Entonces, era un gestor, un negociador, ¿no?, con, eh, así con, con las instituciones o con personajes importantes de, de la corte. Esto, esto le, le encantaba y de hecho eh, en, en, esto, ¿no? en estas gestiones eh, pasó la mayor parte de, de su tiempo como religioso, porque eh, como misionero, Las Casas no predicó a los indígenas ni un día en su vida. Fue uno de los pocos ejemplos de los predicadores. O así llamados predicadores, porque no predicó nunca, que no aprendió ni una lengua indígena, ni una palabra. Y esto ya es interesante. ¿no? Es decir, en las casas nunca predicó, no le interesaba esto. Entonces, lo que más le atraía es precisamente estar negociando pues, con la audiencia de Santo Domingo. O eh, lo mejor es en la corte, evidentemente. Bien, entonces el proyecto de Cumaná es uno de sus primeros proyectos que consistía en llevar, a, precisamente, a la población pacífica, labradores. Principalmente han sido elegidos, no sé si 50 labradores, con sus correspondientes familias, eh, instrumentos de trabajo, o sea, una familia entera con los instrumentos de trabajo para asentarse en, en el nuevo sitio. Entonces, claro, como su obsesión siempre ha sido que los españoles no son necesarios ahí y un español armado es ya un criminal solo uh -huh. solo por ser español y ir armado no entonces eso fue su visión particular no de, de sus contemporáneos entonces eh, lo que lo que quería es nada los estas familias van a cumana se asientan y, y viven ahí tranquilamente eh, algo que no pudo ser porque, es, uh, porque la población que había por ahí, por la zona, resultó ser bastante belicosa. Y cuando los, estos indígenas percataron, porque no se acercaban los primeros meses, porque sabían ¿no?, si iban españoles armados, entonces, vamos a ver, el conflicto no, no, no se acerca a nadie, ¿no? Pero cuando se percataron que no estaban protegidos por nadie, empezaron a atacar. Uh -huh. ¿Y qué hacen las casas en este momento? Se van directamente a la audiencia de Santo Domingo a pedir auxilios o pedir, bueno, auxilios, pedir sí. ayuda. Pero claro, ¿quién se queda ahí en, en Cumaná? Los labradores sin una sola arma, excepto pues instrumentos de labranza, ¿no? De, de agricultura y, y algunos otros religiosos. No hay más. Entonces se mueren todos. Se mueren todos. Y las casas haciendo gestiones, pidiendo ayuda o lo que sea en la audiencia de Santo Domingo. Porque además eh, no es ahora que tú mandas un machapoya, y ayúdame, mándame a alguien. Y el viaje, el propio viaje de Cumaná a Santo Domingo ya es tiempo, ¿no? Entonces claro. eh, ha sido Ostras. ha sido un Como proyecto. Para de él. Como para sí, decir que es un grande, es un protector y todo esto. Sí, sí, sí. Claro, lo que me llama la atención también de esta idea de dejar a los indios solos. Claro, yo lo que he entendido es que en esta época, para los religiosos, para los frailes y misioneros que iban del otro lado, es que era prácticamente un pecado dejar a esos hombres sin Darle a conocer la religión católica, la religión, la salvación. No es como ahora que tal vez alguien va a estudiar una cultura y trata de no intervenir para poder estudiarlo como hay. Estamos hablando de una concepción totalmente uh -huh. distinta y, y, y Fray Bartolomé va hacia el otro lado en ese sentido. Uh -huh, uh -huh. ¿E ¿Esto cómo se entiende? Eh, a ver, aquí la cuestión también yo, yo, yo lo plantearía, o sea, está bien planteada, pero claro, no era la cuestión tanto la religión. Porque la religión en aquella época eh, no era eh, solamente la creencia, era el modo de vida. Es decir, uh -huh. si somos cristianos, eh, por la mañana mmm, me levanto y no te voy a matar para comerte. O, por ejemplo, en casa de musulmanes. Uh -huh. que, si somos cristianos, más o menos eso implica que yo no voy a guardar ahí las armas para que venga el turco y yo me, me compincho con él y, y hacemos un levantamiento en, en el centro de la ciudad, como pasó, por ejemplo, casi estuvo a punto de pasar en Hornachos o en poblaciones en, en propia España, no, en cuanto a los musulmanes. Entonces, la religión era eh, en una época muy incierta, de una gran... Eh, Um, inseguridad porque ahora para nosotros es complicado concebir esto no pero eh, sí. en una época de la gran inseguridad eh, de ataques de guerras de enfermedades de todo entonces esto era como un en ¿no? la religión católica era un plus de sentirte más a salvo de vivir entre gente que tú sabes que de repente no te, no te matarán porque es un pecado entonces todavía lo, lo pensará, ¿no? O sea, si no hay una cosa algún lío corto por así decir, estás por lo menos asegurado en esto. Y qué sucede en América, pues en América sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque esta necesidad de, uh, de cristianizar, de, de, de mandar a dos misioneros para que los indígenas entren, ¿no? para que sean también católicos. Precisamente esta visión antropológica que ya que somos todos hermanos no podemos matar 20 personas sacándoles el corazón del pecho cada mes, como pasaba en el imperio azteca. Y además lo sacaban no los aztecas, sino a todas las demás tribus que tenían que tributar a los más jóvenes, los más guapos, etcétera, etcétera. Lo mismo con el imperio incaico, ¿no? Haciendo momias, etcétera, etcétera. O sea, haciendo haciendo estos rituales que implicaban pues, la muerte de la gente. O entre varias zonas costeras, pues era simplemente canibalismo. Ya no era eh, sacrificios humanos, sino, sino canibalismo. Entonces, desde el punto de vista católico, aunque no sean... Son seres humanos. No uh -huh. son católicos todavía, pero son seres humanos. Entonces, ah, necesito cumplir con el mínimo e intentar a que esta gente se dé cuenta que, hay ciertas cosas que no se puede hacer, que tienen que vivir en paz, eh, que tienen que vivir ¿no? sin matar unos a otros, eh, y es decir, ¿no? como una cosa, como la convivencia pacífica básica. Entonces, esta es la visión más, no, no tanto religiosa, sino visión política, de convivencia. ¿Mm? Y mm -hmm. luego, ¿qué pasa con las casas? Esto sí que es difícil de explicar porque es la cuestión ya de, de, de la mentalidad de, de una persona. Que vivió hace más de 500 años. Porque aquí sí es porque mmm, en la mayoría, ¿no? la mayoría de los teólogos, de los juristas de la época, ellos razonan. ¿no? Por ejemplo, padre Victor, Victoria dice: Vamos a ver, estos territorios los podemos ocupar por esta razón y no por la otra. no Por ejemplo, que el papa eh, puede conceder que este territorio te pertenece. Hombre, eso ya no funciona. Pero tú, si tú viajas a América o a las Indias y quieres establecer comercio, entonces los demás tienen que escucharte y negociar contigo para prosperar, etc. ¿Por qué? Porque esto era un vínculo de negociación para, que, para la prosperidad de los territorios. Entonces, hilan eh, bastante fino, de ahí viene todo el derecho internacional actual de aquella época de estas controversias que se, que se han realizado entre los primeros 50 años no para mil hasta 1550 cuando es la gran disputa entre las casas y sepúlveda y luego ya la cosa se tranquiliza porque ya son terceras cuartas generaciones en, uh, en las indias y ya todo el mundo convive no en ningún o sea, ni se plantean no estas, estas preguntas entonces en estos primeros 50 años lo que se hace es precisamente realizar, eh, intentar integrar la nueva población en el nuevo proyecto político, basado por un lado uh -huh. en lo que viene ¿no? de, del, del, del Estado, de la monarquía hispánica, española, todavía, del Reino de Castilla, no todo este modelo institucional, pero este modelo institucional se basa sobre las costumbres. Incluye las costumbres indígenas que no contradicen al evangelio ni a las ¿no? tú por ejemplo, sacrificios, claro, esto es para, para quitarlo. Y, y todo, todo, por ejemplo, el matrimonio, matrimonio si antes eh, podía tener un, un hombre, no sé, ocho, nueve, diez mujeres, claro que esto se elimina. Entonces, eh, esto es eh, in, introducir no esta, esta base civilizatoria que ahora ya como nos sabemos aquí a tenernos cuando hablamos de la civilización entonces para nosotros es complicado de entenderlo bien y las casas qué sucede con las casas pues las casas en un ataque de originalidad suprema o quién sabe quién eh, pues se plantea mmm, el mundo al revés. Pero bueno, esto se explica porque él en su obra, si leemos un poco en su obra, él y se inventa las Indias, porque él habla de unas tierras de gente estupenda, las tierras fertilísimas, o sea, no hace ni un, ni una matización. O sea, hay gente que no ha visitado los pensadores, dos humanistas que no ha visitado Indias y sabía más de las Indias que él que estuvo ahí. Porque, ¿qué sucede con él? Pues, con su imaginación, con su pasión, lo que vende es una imagen de, de América inexistente, de una América idílica, donde los indígenas son más desarrollados que los españoles, donde todo es una maravilla. Entonces, la, claro, si tomamos en cuenta que para las casas es un reino de jauja todo, lo claro, dice. Y para qué, claro, qué barbaridad, y para qué vamos a destrozar esto. Porque su visión es absolutamente utópica. Es la imagen que cree él mismo de, pues, por su interés, su pasión, no lo sé. Uh -huh. Todo esto es, pues tú has comentado, se pasa negociando en la audiencia, en la corte, en estas controversias, pero al mismo tiempo él es nombrado protector de los indios. Entonces, claro, si se está. En, en todas esas instancias negociando, ¿de dónde se acaba el tiempo para realizar esa labor de protector? ¿Cómo fue él como protector de los indios? Pues igual que misionero. <risa> 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 el, el, asunto de, el asunto de los cargos ¿no? en aquella época es que había varios cargos que eran, uh, por así llamarlos, honoríficos, para entendernos, no actualmente. Es decir, tú tienes un cargo. Pues protector de tal, es, es como ser de la Orden de Santiago, o sea, eh, es, es, tener esta dignidad, cierta responsabilidad, pero como tal funciones, ¿cuáles son las funciones? Esto ya cada uno depende, por ejemplo, porque él no era el único protector, es que protectores de indios estaban por todas partes, es como mmm, los otros cargos, ¿no? por ejemplo, de la Inquisición, una persona encargada de, pues ser representante de la Inquisición en tal sitio. Pues con los, con los protectores de indios pasaba lo mismo. Cada ciudad o si la ciudad era grande, pues tenía varios protectores de indios. Y claro, y es un cargo, eh, tirando esto, teniendo esta cosa de honorífico, eh, ¿qué quiere decir? Que no tenían rendir cuentas a nadie. ¿Mm? Entonces, había varios que se implicaban más realizar funciones de protección, eh, fundar eh, escuelas, ayudar en la educación de los indios o de los mestizos, ¿no? porque pronto desaparecen uh -huh. eh, prácticamente, o esa se mezcla es tan grande que prácticamente no es, es la población mestiza, y entonces se dedican a estas funciones, pero los otros eh, pues, son protectores, pero se dedican a otras historias, ¿no? es decir, que es, que es un cargo que no te obligaba, que tú tienes que cumplir con esto, esto, esto. ¿Qué sucede con las casas? Pues con las casas sucede lo mismo que como, como misionero. Eh, está realizando, ¿no? pasando más tiempo en la península, en la corte, eh, que, que en, las propias, en las propias Indias muchísimas veces. Eh, y claro, eh, una persona tan apasionada, una persona que se mete por todas partes, con todos sus cargos, manda informes a Cisneros, manda informes al Rey, al Consejo de las Indias y tales que... Ya no podían, no sabían qué hacer con él, entonces, claro, le dan este cargo. Y luego ya llega el gran cargo de su vida, que es el obispo de Chiapas. Esto uh -huh. sucede en 1542, le otorgan el cargo del obispo de Chiapas, eh, llega a Chiapas en 44, en 46, al principio de 47 ya... A Dios y con Dios. Su último viaje a América regresa y ya no le dejan más ir a América. Porque todos los religiosos de América, como Motolinía, o Obispo Marroquín, eh, otros muchísimos, ¿no? congregaciones de los religiosos, sobre todo de Chiapas, ¿no? de Centroamérica y de, de, de Sur de México actual, eh, escribieron al rey que si no se quita a este señor de aquí, va a haber un tal rebelión que no va a quedar nadie entonces, nada porque llegó al obispado y e hizo un uh, confesionario por ejemplo es que excomulgó prácticamente a todo el obispado suyo excomulgó a todos porque era el confesionario de tal rigor que no cumplía nadie o sea es lo contrario de sentido cristiano porque los jesuitas pues has pecado confiesas y bueno venga otra vez, no lo hagas más, lo haces más, otra vez, con... o sea, esa es la vida, ese es el sentido también cristiano de, de piedad, de, de pues arrepentimiento o algo. Pues estas, estas cosas no le entraban a las casas, porque según su confesionario, porque precisamente se, se rebelaron hasta los religiosos con él. Y dice, a este señor aquí, no, nada, nunca más. Precisamente por esto, porque excomulgar toda una provincia era algo absolutamente inaudito. ¿Y por qué? Pues porque uno era encomendero y que era absolutamente desorbitado ¿no? las, las exigencias morales de este señor. Entonces, eh, pues sí, un personaje curiosísimo. Sí, sí. Lo que me extraña es que esa fama que él tiene, porque me imagino... Que ante ciertos abusos, ante ciertas actuaciones, no habrá sido el único que levantó la voz. Habría otros religiosos que también levantaran la voz y dijeron: Mira, aquí se está haciendo mal, eh, tenemos que trabajar aquí. ¿Qué pasó con esos religiosos? ¿Por qué cayeron en el olvido y de las casas sí que saltó a la fama? Uh -huh, uh -huh. Eh, aquí es eh, esta, esta labor ¿no? de las casas como protector de las señas, por ejemplo, también se puede medir. ¿Conocemos alguna fundación? Como hospital, como colegio o como algo que Bartolomé de las Casas fundó en América. Lo conocemos. No fundó ni un hospital, ni un colegio, ni una misión, nada, nada. Solamente conocemos Cumaná, donde ha dejado 60 hombres a la muerte segura, y conocemos también la Vera Paz, donde pasó prácticamente lo mismo. No había más. Fundaciones ni, ni, o sea, obra pía por su parte, obra de protección de indígenas, eh, es que brilla por su ausencia. ¿Cuál es la obra que nos llega? Nos llega esta obra editada ilícitamente, sin ningún tipo de licencia, en Sevilla, los siete, los siete escritos y uno de los cuales es pues, la brevísima relación de las indias. Entonces esto es, esta es la única obra que se conocía de las casas prácticamente hasta los finales, hasta los principios del siglo XIX. La única obra, porque todas las demás obras, como son de estilo absolutamente infumable, estaban en el archivo guardados y nadie los consultaba. Eh, los religiosos, los demás religiosos, que en realidad pasaron años de su vida en las misiones, aprendieron varias lenguas, hicieron diccionarios, eh, educaron a, a generaciones de, de indígenas, de mestizos, no, en estos colegios fundados ahí, o cuidaban de, no, de las poblaciones, ¿no? de la población más vulnerable en los hospitales, pues. Eh, se olvidan porque no hay aquí ningún interés pues es como ahora en los reality shows con qué nos quedamos pues pues con reality no porque 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 tiene chicha tiene cosa de qué hablar pues es, eh, el ser humano es así pero con las casas lo que sucede o sea lo bueno se olvida y nos recreamos en, en chismorreos sí. <laughs> y con Bartolomé Gasta, entonces la, la, la gran obra que se llevó a cabo en realidad, eh, pues los nombres se olvidan más o menos, pero con las casas no se olvida porque eh, en Europa es, es ya eh, la, la razón es, es la política, absolutamente política, no y es sobre todo la política internacional, porque en Europa, eh, por ejemplo, España siempre ha tenido virreinatos en Europa, Nápoles eh, y virreinato que quiere decir es la misma estructura que reina a americanos, pero uh -huh. del reino de Nápoles no hay leyenda negra, pero de americanos sí, ¿Por qué? porque tú vas a Nápoles y ya ves que eso es mentira, si hay alguna no alguna alguna cosa pero la brevísima destrucción del reino de Nápoles es que es que se comprueba enseguida porque está en Europa, en América no es así, muy poca gente pudo viajar ahí, entonces eh, en Europa, en, a, a, no, a, a principios, no ya, a mediados del siglo XVI, se ha creado una atmósfera eh, muy tensa, precisamente porque el Reino de España, ya un enorme imperio, eh, mm. se ha convertido en algo que te molesta siempre, porque está por todas partes, está presente en Europa, en varios territorios, porque todavía estamos hablando del imperio de Carlos V. ¿no? que era emperador del Sacro Imperio. Está presente por todas partes en Europa y ya esto pesa. Pero cuando descubre el nuevo continente, ya eh, los vecinos no saben qué hacer desde el punto de vista político. O sea, tenemos una potencia enorme. Y lo único que podemos hacer es aguantarlo, porque no hay manera con fuerza, 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 es imposible. Porque no tenían ni Francia, ni Gran Bretaña, no, no tenían ninguna potencia para, ni siquiera tenían flotas en condiciones, ¿no? Para poder viajar. Bien, entonces en este clima, ¿qué sucede? Pues que se edita esta obrita, la previsión de destrucción de las Indias, y se traduce enseguida a todas las lenguas. Se edita y tal, porque ahí es donde se encuentra, por primera vez, la propaganda se transforma en un arma contra una gran potencia. Uh -huh. Y se utiliza, y esta obra está absolutamente olvidada, no se conoce ni en América, no se conoce ni en España peninsular. La primera vez que la he en 1640, la rebelión en, en, en Cataluña. Eh, y entonces, pero luego otra vez cae en olvido, ¿no? Y entonces y pero en Europa permanentemente está circulando durante estos siglos en todas las lenguas entonces por esto precisamente tenemos a Bartolomé de las casas por todas partes hasta hasta en la sopa no porque porque con las con las independencias también las casas es el héroe de las independencias americanas uh -huh. y de ahí ya llegamos me imagino ya al indigenismo eh, actualmente Actual. ¿no? Actual. exacto exacto exacto, exacto. Uh -huh. Bien, entonces, ahora sí que me gustaría en este último tramo eh, llegar a ese tema de la controversia de Valladolid, las leyes nuevas, toda esta protección de los indios, que se asocia toda esta protección extra de la monarquía española a los indios por la labor de, de las casas. ¿Qué conexión uh -huh. hay entre Bartolomé de las casas y todas estas leyes eh, que su intención era proteger a los indios? Uh -huh. eh... A ver, la legislación como tal ¿no? va desarrollándose desde ¿no? las leyes de Burgos, 1511, 12, eh, las leyes de Burgos luego se añaden más, etc. Pero claro, las leyes nuevas, por ejemplo, es ya 1540. Y, y aquí eh, yo no diría que tanto el mérito de las casas en la protección de los indígenas, sino su insistencia. Cuando él estuvo en la corte, su presencia, su insistencia, eso es que no, no, no dejaba, es decir, su modo de actuar fue muy um, molesto en el sentido de que no dejaba, ¿no? daba informes a uno, a otro y tal. Era un personaje muy, muy movido en el sentido ¿no? de. Si, si se empeñaba en conseguir algo, tenía que conseguirlo. Y si no, pues sé quien pueda. Y, y con Carlos V y, y los ministros, bueno, ministros no consejeros, no Consejo de Indias, eh, que formaban parte de, de este Consejo, sucedía esto que, a ver, eh, Sepúlveda, Juan Ángeles de Sepúlveda, dice muy bien ahí en, en uno de sus escritos, dice, de este hombre es que no hay salvación, es que ¿dónde va? Ahí empieza un, un escándalo. Entonces, imaginaos tener un personaje así siempre pululando por la corte. Entonces, ¿qué hacían para desquitarse un poco de, de este foco del, del escándalo permanente? Eh, le reconocieron, hicieron las, nue las nuevas leyes en 1540, pero es que estas leyes en tres meses, Carlos V las anula, porque por estas leyes matan a un virrey en Perú. Porque lo que decían es que la gente, los, eh, no los encomenderos, hay que quitar todas las encomiendas y que esto se gestione como sea. Porque encomienda en que consistía eh, la encomienda era una institución básica. Evidentemente con sus problemas, con sus cosas, es decir, no todos los encomenderos eran santos varones, evidentemente no, pero estos abusos se, se denunciaban. O sea, no estamos hablando de un, de un estado totalitario donde no se podía. Por eso ahora tenemos los archivos repletos de quejas, sugerencias, documentos, narraciones, todo está disponible, el propio ¿no? archivo de Indias. Ya solamente entrar ahí no sales en tu vida porque es apasionante descubrir eh, la cantidad de material que hay sobre, no sobre la vida en aquella época. Entonces, eh, la encomienda consistía en que una familia se hacía cargo de otras, de varias familias indígenas en un territorio determinado y claro, las familias indígenas tenían sus casas, tenían su parte de tierra y luego tenían tierra comunal. Eh, donde a, a, la, la que trabajaban, con una parte se quedaban ellos de, ¿no? de, de comida o que sea, de los productos agrícolas, y eh, tributaban al encomendero. Pero el encomendero tenía que mantener la enseñanza, mantener al religioso, no a un misionero a un cura, eh, a protegerles por si hay alguna invasión o rebelión, y a asegurarles pues, las, um, las cosas más básicas de la vida cotidiana, la ropa, que sea todo digno, que la vivienda sea digna, etcétera. Es decir, se encargaba ¿no? de proteger en este sentido, de mantener su modo de vida más, eh, por así decir, más, más digno posible. Entonces, ¿cómo era. De dos partes, uno tenía sus obligaciones ellos, y los indígenas tenían sus obligaciones, que en realidad esto fueron todos los estados ¿no? en, en Europa, y porque el tributo es algo que siempre, que siempre existía ¿no? eh, y que nos cuenten ahora nosotros con los tributos, o sea, es, es, algo, es algo constante, es la historia, ¿no? Y, eh, con, con, la prohibición de encomienda, de, de encomienda, qué sucedía? Que pues desaparecía esta figura de protector y los indígenas se quedaban, por así decir, desamparados porque alguien de la administración tenía que encargarse de ellos. Era una cosa complicadísima, ¿no? Una cosa es que esta convivencia más cercana entre una familia y los demás familias indígenas, que cuando hay algún eh, funcionario que tiene que venir. Y entonces esto no ha sido ace aceptado. Por ejemplo, en México el virrey ha sido más astuto y dice: Vale, vale, la orden está aquí, acato, pero no cumplo y lo guardo en el escritorio. Pero ¿qué sucedió en Perú? En Perú, el eh, nuevo virrey llegó justo con esta no con esta con estas nuevas leyes y proclamó su cumplimiento y se montó lo que se montó al lo han matado y una rebelión porque las tierras de perú recién conquistadas tenían más por así decir tenían todavía más conflicto que, que en nueva españa y, y, y estas leyes a los tres meses se quitaron enseguida. El, el, el Carlos V las, las las abolió. O sea, no funcionó. No funcionó esta iniciativa ¿no? de, de las casas. Y luego mmm, la propia. ¿Qué más iniciativas tuvo él en la, a la hora de la protección? Pues sus informes, pero claro, esto ya estamos hablando de la, de la parte teórica, por así decirlo, ¿no? porque la parte práctica de la protección de los indígenas fueron sus proyectos de población pacífica que fracasaron. Y, por ejemplo, eh, esta su insistencia en quitar las encomiendas. Que, tam, que también fracasó. Eh, luego los escritos, es que estoy pensando a ver si hay algún escrito que directamente no a la protección para proteger a los indígenas, pero lo que hace son constantes apologías de la población indígena, pero claro sin matizar, son afirmaciones universales a lo grande, sin distinguir el centro de México, por ejemplo, de las tribus que vivían en el norte o del, del imperio inca. Entonces, es, esos son escritos que no tenían nada que ver con la realidad. Y su contribución a, a la hora de eh, proteger al indígena a través de la legislación, pues se reduce a estas iniciativas que él promovía con mucha pasión, ¿no? molestando a mucha gente, insistiendo en esto, pero luego mmm, no, no tenían trascendencia porque todas estas iniciativas fueron enseguida, eh, no daban marcha atrás, igual que con su nombramiento de obispo tenían que dar la marcha atrás porque era invivible ¿no? el, el obispado gracias a su participación en esto. Entonces, realmente todo este trabajo legislativo en favor de la protección de los indios... Este, mucha gente que tal vez conocemos, posiblemente sí. Padre Victoria o, u otros pensadores, pero muchos de estos se quedan en anonimato o a la sombra del mito de las casas. Eh, pues eh, porque, porque la legislación más importante, es decir, si estamos hablando de, de, de un hecho fundacional, es, es la, el testamento de Isabel Reina Católica. Primero los, uh -huh. las, eh, las ordenanzas de, también de, de Isabel. Eh, en 1493 cuando hay conflicto con el propio colón que trata a los indígenas como si fueran esclavos dice venga vamos a montar un negocio aquí eh, y reina dice pero de qué va esto estos son mis súbditos igual que tú están a otro nivel tienen su vida distinta sus no es su modo de vida absolutamente distinto, apariencia distinta, a lo que tú quieras, pero son mis súbditos, así que a devolverlos a su casa y a protegerlos. Entonces esto es primer momento fundacional y desde también desde aquel momento siempre ha sido reconocido el, el, el matrimonio mixto. O sea, el siguiente año ya. Pues que se casen, que se fundan las familias mestizas, etcétera. Y luego otro momento es, pues, es la síntesis ¿no? ¿no? de la legislación, eh, que es el propio testamento de Isabel la Católica. Y luego ya. Estamos hablando de las leyes de Burgos, de las leyes, eh, ¿cuáles más? Eh, de la, eh, las iniciativas que. Eh, porque las leyes de Burgos son, son eh, del año 11 y 12 y son fundamentales porque a partir de ahí ya desarrollaban algunos aspectos, pero ahí es donde aparece, por ejemplo, el derecho, de, el derecho laboral. Porque se decía que solamente se puede trabajar ocho horas, luego ocho horas de descanso, luego de o sea, que no se podía llevar a los indígenas a trabajar más de 40 kilómetros de su casa. Es decir, una legislación muy precisa para proteger ¿no, dados a, a la población. Y, por ejemplo, también se legisló sobre qué podía o no hacer una mujer embarazada, porque se podía trabajar solamente en su casa y no podía ir a ningún otro sitio que no. Es decir, es fascinante, las leyes de Burgos, como, como un hecho importante, y ¿quiénes los han hecho? Pues los jurisconsultas de aquella época. Los jurisconsultos que ahora para, para indagarlo pues tenemos que entrar no en más materia los nombres nos han quedado pero esta ha sido la base y luego ya iban añadiéndose las leyes y si pues a alguien le interesa no a, a lo que esta, esto todo este bagaje no legislativo pues es la recopilación de las leyes de indias 1680 está disponible en pdf en cualquier no en, la, en cualquier página web simplemente leyendo algunas normas que aún no se da cuenta que, que estamos hablando de, de, un, de, un, de una gran labor legisladora que se ha llevado a cabo, no en aquella, en aquella época. Claro, bueno, esto ya nos lleva a la controversia de Valladolid, que ya la has ido mencionando, en la que uh -huh. eh, la verdad que eh, da pena, porque claro, nos quedamos se quedó con la fama otra vez, Bartolome de las Casas, y quedó prácticamente en el olvido eh, Ginés de Sepúlveda, o como tú me has dicho, no solo en el olvido, sino también como el malo de la película cuando uh -huh. Gines de Sepúlveda en su momento era pues, prácticamente no sé si la palabra cortés sería una eminencia pero era un, también alguien muy sí, sí. preparado uh -huh. sí eh, Juan Gines de Sepúlveda pues ha tenido la desgracia de escribir toda su obra en latín y, y no ha sido traducida y por esto su obra es, es desconocida no es eh, ha sido eh, por ejemplo en el siglo XVIII se editaron sus obras completas pero también en latín y, y, y fue traducido ahora cuando se celebró su centenario en los años 90 por la Diputación de, no, no Diputación, sino Ayuntamiento de Pozo Blanco, su, su ciudad natal. Y con esta divulgación, pues claro, quien conoce, por ejemplo, yo ahora necesito las obras completas de Juan Ginés de Sepúlveda y no sé dónde, dónde puedo adquirirlos porque es, si era Pozo Blanco, Ayuntamiento, no lo sé. Entonces. Es decir, es una obra que es una obra enorme también de enorme importancia, porque Juan Ginés de Sepúlveda se formó en varios, no en, en, en las instituciones más importantes de, de España y luego fue eminencia en Bolonia, renacentista. Estaba trabajando con los más grandes intelectuales de Italia de la época, porque pasó, pasó ahí muchísimos años eh, estudiando primero como becario y luego ya eh, su fama eh, se dio a conocer entre los más grandes, eh, por ejemplo, el príncipe Alberto Pío, que fue uno de sus mejores amigos, a quien protegió frente al Erasmo, porque él se carteaba con Erasmo. ¿Y por qué se carteaba en este Sepulveda con Erasmo? Porque las traducciones de Erasmo carecían de precisión, o sea, eran malas en muchos casos. Entonces, Juan Génés de Sepulveda decía: Vamos a ver. Hay que mejorar por aquí por allá. Entonces, y también tenían sus encontronazos con, ¿no? con Erasmo, porque Alberto Pío, el príncipe Capri de, de Italia, uno dos, eh, de los humanistas de la época, ¿no? de principios del siglo XVI, mmm, ellos colaboraban porque él, él era gran humanista, príncipe, gran mecenas y mantenía muchísimos intelectuales por así llamarlo ¿no? en su corte que estaban haciendo realizaban traducciones eh, investigaciones muchos pintores es decir que eh, pleno renacimiento no y Erasmo una, una obra contra Alberto Pío y, 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 y Sepúlveda le respondió. Entonces ahí había una, un encontronazo enorme en, en el sentido intelectual entre, ¿no? entre Sepúlveda y, y Erasmo, porque Erasmo lo ha hecho más o menos en el sentido de las casas, apasionado y dijo muchas cosas que no correspondían con la realidad, ¿no? con, con, este, con, con esta eminencia, con este príncipe humanista con quien colaboró en Sepúlveda. Entonces, eh, Sepúlveda es... es eh, pues por... se conoce actualmente, si sí, sí se conoce, se conoce como el imperialista, porque fue eh, el cronista de Carlos V, fue preceptor, le enseñaba a Felipe II, fue preceptor de Felipe II, fue uno de los primeros personas que le llamó el prudente, no porque conocía el personaje desde, desde temprana edad. Y. Y aparte de ser cronista, pues también se, se dedicaba ¿no? a, sus, a las traducciones de, de los textos de Aristóteles. Y aparte de él en su obra, si leemos su obra, y, no, y es una obra mucho más, es una obra, como les diría, Esa, sus, sus escritos son... 200 páginas, 150 páginas, no 500, 600 como los de las casas. Y, y se leen maravillosamente ¿por qué? porque esta es, es, una, es un pensamiento muy bien expresado, muy bien eh, argumentado. Entonces son, son espléndidos los, las obras, las traducciones que se han hecho ¿no? en, con esta, por, por el ayuntamiento. De Pozo Blanco, no, no digo desde el punto de vista del latín, porque ahí pueden ver problemas, pero, pero sí, que es, eh, sí que se lee muy bien, Eso es, 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 es una obra importante. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda se dedicaba a investigaciones y traducciones humanísticas y luego a ser cronista de Carlos V. Y uh, Él eh, entrevistaba a Hernán Cortés, entrevistaba a varios uh, conquistadores que venían de América, por esto él tiene. Una de las historias pues, es la historia de la conquista de México, eh, porque entrevistó a varias personas, sobre todo a Hernán Cortés, que venía de ahí. Y pues eh, todo surgió, la propia controversia surge por la cuestión de la servidumbre de los indígenas. Y claro, el concepto de la servidumbre que tenía Sepúlveda, porque ahora se conoce como no promotor de la servidumbre de los indígenas. Él estaba hablando de la servidumbre natural, que es distinta de la servidumbre legal. La servidumbre legal es que yo tengo un estatuto de, de siervo y tengo que servir a un fulano. Bien, y esto es por ley. Esto es por ley. Cuando hablamos de la servidumbre natural. De, que es de lo que hablaba eh, Sepúlveda, porque él decía eh, los indígenas, ya que hemos descubierto, tienen estas, no tienen su modo de vida y tal, pero este modo de vida, claro, es como él decía, no, como eh, se distinguen uh, los indios de, de los españoles como los niños de los adultos. No decía que eran siervos legales y que los españoles tenían que explotarlos, no, no. De que necesitaban en cierta educación para poder formar parte del nuevo Estado, para poder darse cuenta ¿no? de esta nueva estructura política que se estaba um, creciendo y que se estaba desarrollando en América. Y entonces, eh, esta servidumbre natural, él decía, él mismo decía en sus obras, dicen, no, no, es que esto es algo temporal que va a pasar. Y que pronto ellos mismos podrán gobernarse a sí mismos, es decir, decía ella que pronto llegará la propia independencia, ¿no? En, una, en uno de los diálogos. Entonces él, él, él lo veía y, y claro nosotros nos quedamos ¿por qué? ¿Por qué ahora nos quedamos solamente que, que promovía la servidumbre de los indígenas? Porque él toma esta servidumbre natural de Aristóteles y no de Aristóteles mm -hmm. pasado por Santo Tomás, por ejemplo, sino de original. Y como es un traductor, toma los términos tal y como son. La servidumbre natural es que eres, mm, necesitas ayuda del otro para poder eh, mantenerte, para poder um, no con, con desarrollar tu vida, etcétera. No, no es que tú eres siervo de otro en este sentido, sino necesitas del ingenio de otra persona para que te pueda un poco coordinar, un poco ayudar, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Es decir, no estamos hablando de la servidumbre legal y apabullante, ¿no? Que, que te manden y tienes que cumplir esto, no, no, una servidumbre educativa, por así decir, que uno tiene que aprender del otro y convivir, ¿no? Es decir, la, la historia de ingenios, la historia de que uno es más, él decía siempre, ¿no? Uno es puede ser muy corpulento, muy fuerte y tal, y otro, eh, pero el otro tiene más ingenio, más cabeza, para así decir, para poder gobernar, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues uno debería estar a las órdenes del de, de, de más, ¿no? Como inteligente para también poder montar, llevar su vida según, según las, ¿no? las eh, capacidades que tiene uno. Entonces ahí está donde las casas se agarran o se queda, mejor dicho, con este concepto de servidumbre y la transforma según, le, según, según él quería. La transformen en servidumbre. Es que no, no, es que se puede decir que todos tienen que ser, obedecer a los españoles y tienen que ser siervos de eso. No, 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 nada de esto. Simplemente reconocer esta diferencia y que los indígenas necesitan años de cierta educación, ¿no? Que es lo, que, que es lo mismo que decían todos los misioneros para poder vivir ellos en paz y, y, no, y en poblados como de, según, según los criterios de la civilización, claro, que tenían antes. Claro, esto es interesante porque, claro, lo que tú dirías es lo que hoy llamaría la visión de, de Sepúlveda, me refiero, es lo que hoy llamaríamos una visión paternalista de los nativos, de que hay que protegerlos, sí, sí. hay que ayudarles, hay que, que al final uno, cuando bueno, se pone a leer un poco la historia de los virreinatos y de ciertos virreyes, se encuentra esa visión paternalista de, no, de, de proteger a los indios, o sea, silencio, por así decirlo, de forma silenciosa, gan, por así decirlo, ganó la visión de Sepúlveda a lo largo sí. de la historia. Porque esta es la visión que luego se quedó, eh, a pesar de todo este ruido que se ha montado ¿no? en torno a, a la controversia, a la servidumbre, etc., los teólogos y los jurisconsultas se quedaron con las ideas que iban desarrollándose antes. Es decir, la educación es necesaria, eh, la, la integración de la población es necesaria. Y, 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 y justo lo que decía Sepúlveda, ¿no? es de este este momento de, de ir porque es que la integración por ejemplo eh, si no tomamos en cuenta esta eh, necesidad de educación no de los indígenas en aquella época eh, para que puedan formar parte de un estado renacentista ya estamos hablando de las tribus en algunos sitios pues lo que se llama imperios pero eran imperios conglomerados de, de varias tribus entonces el nivel político era absolutamente distinto y, y, y esta diferencia para que ellos puedan formar parte, y claro, la segunda generación, eh, sobre todo de las élites, de los caciques o de los grandes linajes, por ejemplo en Perú, es que los incas, los 12 do, los linajes que había de incas, incluían a Carlos V como el eh, décimo quinto inca, emperador inca. Es decir, la integración era impresionante e inmediata. Y eso es justo todo lo que hablaba con el Genés de Sepúlveda. Es necesario explicar y elevar a estos niños, educarles para que formen parte, igual que los españoles, en este proyecto político conjunto. Y esto es lo que sucedió. Y esto no ha ido a través de estas. Eh, prohibiciones o cosas súper pacifistas de, de las casas, porque no era posible, porque había rebeliones, había tribus eh, beligerantes y es reconocer la realidad de las indias de América de aquella época y no como las casas, crear una utopía americana y luego decir, no, no, aquello es todo maravilloso, no podemos pasar por ahí, ahí para no estropearlo. Es absolutamente contrafáctico, no, no tiene nada que ver con la realidad. Uh -huh. Claro, y eso choca también eh, la idea de que, bueno, Bartolomé Las Casas critique a Sepúlveda de, bueno, mira, que quiere esclavizar a los indios o ese concepto de servidumbre es creencia de esclavitud, cuando él, en un momento, y creo que ha salido en el chat, que lo mencionan, eh, él no quiere la esclavitud para los indios, pero la solución es traer a los negros esclavos de África para que sí. trabajen. Entonces, sí. esto, esto como, es que no, no tiene lógica, o sea, no, para unos es... y para otros no. Es que la, la, la educación, eh, estamos hablando de, de las casas cuya educación, porque en aquella época los teólogos, jurisconsultas y humanistas en general, es que la educación duraba 10, 15, 20 años. En universidades de daban que no eran como ahora tres años de carrera o cuatro años de carrera, eran 10 años para el primer examen. Co, Tú te quedas solito y frente a ti las 20 eminencias y te preguntan lo que sea. Esto era un examen, no es que se respondes una pregunta, no, no, no. Eran tribunales de verdad. Es decir, esto fue la educación general de, de estos grandes pensadores de la época, de los cuyos, cuyos nombres ahora están olvidados, ¿no? Prácticamente, excepto quizá Padre Victoria. Entonces, eh, las casas no ha tenido esta educación. Ha tenido una lectura por ahí, una lectura por allá. Ni siquiera ha tenido una base sólida teológica. Y eso es lo que le sucede. Que un ser humano, para él, un negro ya, pues quizá menos ser humano, algo por, por esto propone, no, no, cuando sustituimos la labor de los indígenas, pues ¿por qué? Porque le habrá cogido un cariño especial, ¿no? ¿Quién sabe? Es que quién sabe, ahora ya es imposible eh, decidir ¿no? sobre sus motivaciones personales. Eh, entonces, claro, y dice, no, no, y lo sustituimos por los negros, que se puede esclavizarlos. Esto es la incoherencia de una persona que no tiene base educativa necesaria en su época para precisamente pensar, a ver, si esto lo podemos hacer con unos y con otros no, cuál es la razón. Y por esto su obra es un gran sinsentido. No no se explica, uh -huh. sino por Domingo de Soto no tendríamos eh, ni siquiera las ideas estas claras ¿no? que él quería exponer en, en, en la controversia. Eh, y pues, pues es precisamente esto, por esto, ¿cómo vamos a explicar esta, esta contradicción? Si no hay pensamiento en este, en este personaje, esto es, uh, esto es así, ¿no? es, es, es incoherencia, porque él pasa de encomendero directamente eh, a religioso que quiere comerse el mundo, que quiere ser el más grande, el más protector, etcétera, etcétera. La, la ambición, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, porque claro, sí, hay otros pensadores que sí, que bueno, que pudieron justificar porque los niños no. O sea, sí Exacto. sí que hay un desarrollo, pero en Bartolomé Las Casas, eh, eso me olvidé de mencionar, que es que él no lo justifica esa, no esa diferencia. Significa. No, 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 uh -huh. no. no. Porque su, sus escritos son como panfletos, no son escritos argumentados. No, no hay argumento. ahí, Hay una visión del mundo suya, propia, específica, eh, y ya está. Eso es muy subjuntivo, su, 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 subjetivo, ¿no? Su, su visión de su visión de, de, de América de aquella época. Bueno, Inés, yo creo que llevamos una hora. Eh, quiero agradecerte por haber estado hoy aquí. Eh, también al Trastero de la Historia, que ha hecho una donación de dos euros. Muchísimas gracias ahí, el Trastero. Y nada, ha sido un auténtico lujo, Inés. Muchísimas gracias. Y recordar a la gente: bueno, el canal de Inés eh, lo tenéis, es Res Hispánica, lo he puesto ahí por el chat. Y además, sí, sí. el 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril, organizo un evento en San Lorenzo del Escorial. Y no me acuerdo exactamente el lugar, Inés. Si no puedes decir. Sí, es eh, Residencia María Cristina es la Universidad María Cristina que está justo frente al monasterio y pues y, y claro, y agrade, agradezco agradecemos muchísimo a eh, tu participación ahí porque por fin nos, nos vamos a ver en directo ¿no? Sí, 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 <laughs> sí por fin concedo sí sí sí. así que muchísimas gracias también por, tu, por la invitación no en, a participar en, en tu canal porque son, son contenidos magníficos que, que con cada tema que que sacas es, es, es precisamente llegar no e indagar y ver esta esta historia e, pero historia de verdad lo que, lo que ha sido un poco ¿no? no no es lo que no perdernos entre entre estas visiones medio mitológicas que muchas veces manejamos actualmente así que muchísimas gracias Adrián no, muchísimas gracias Inés, un auténtico honor. Y nada, gente, invitaros a acercaros al evento, que así también me conoceréis a mí, que tengo el lujo y el honor de participar, donde estaremos hablando sobre la hispanidad. Y nada, eh, muchísimas gracias a la gente que también nos ha seguido hoy en el chat y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.